Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Doomsday Last Survivor. Y en esta ocasión te quiero traer un vídeo, vamos a poner aquí el chat, te quiero traer un vídeo de cómo sacar un mejor partido a la subida de tus héroes. Y para ello vamos a utilizar las tarjetas de exterminio. Por ahora solamente he visto las tarjetas de exterminio que son de 2X. No hay de 5X ni he visto todavía las de 10X, aunque se supone que deberían de estar. Por cierto, mira estas estrellas que tienen estos aquí. Buenísimas, me las acaban de dar. Y me acaban de dar un héroe. En el vídeo anterior lo habéis visto en la apertura de caja, que es Raigoro. Raigoro todavía no lo he tocado, ¿vale? Tengo que subirlo poco a poco. Pero bueno, vamos a lo que es la explotación de los o cómo sacar un mejor provecho a la subida de tus héroes utilizando esos tickets. Vamos a ver algo, vamos para comprobarlo. Voy a lanzar un ataque contra zombies de nivel 24. Vale, un ataque normal contra zombies de nivel 24. Vale, espera. A ver si lo hice bien. Esto tiene que estar quitado. Ok. Un ataque. Y le vamos a enviar esta tropa. Vale. Voy a decirle claro. Ponemos lo máximo de tropas que pueda yo llevar. Y la vamos a poner aquí. Ok. Y vamos a decirle que marche. Vamos a ver la experiencia que tienen ellas. Por un lado tiene ella 758 mil. Y ella 116.000. Vamos a guiarnos por esta. 116.000, vale. Recordamos que ellas, este dúo tiene un ataque brutal a los zombies de un 72%, aunque ganan poca experiencia. Vamos a ver. ¿Qué tal el ataque? Van ahí, vamos allá y allá. Porque ellas producen mucho daño. Ganan poca experiencia, pero producen mucho daño. Seguimos en el ataque. Yo mientras ellas van atacando, me gusta ir reparando. Perdón, curando. ¿Por qué curar? Porque a la vez pides ayuda y va a ser más rápido. En este caso son 3 minutos. Ellas siguen atacando. ¿Veis? Estoy ganando, pero ya he curado. Y entonces vuelvo a lanzar otra curación. En este caso, ellas cuando terminen, me va a hacer falta un minuto para curarlas del todo, o 2 minutos máximo. En otro caso, si espero que termine la pelea, que muchas veces sucede, puede llevarte 15 minutos a la curación en la totalidad de las tropas. Fíjate que ahora 2 minutos y medio y están por terminar. Están por terminar. Y luego un ataque más. Ya terminamos. Ok. Ahora están por regresar. Vamos a esperar que regresen y voy a mostrar algo más que se me había olvidado comentar en el antes de hacer ese ataque. Eso fue un ataque normal, ¿vale? Un ataque normal de dos personajes que hacen mucho ataque a zombies a un nivel 24. Vale, ya regresaron. Entonces, ese ataque me ha representado para ellas dos un total de 2.856 puntos de experiencia a cada una. ¿Ok? A cada una. Ahora vamos a ver algo. Si yo ahora digo que quiero atacar 24. ¿Ok? Vamos al mismo 24. Vamos al mismo 24. Pero ahora fijaos. Este es el dúo que yo había lanzado antes. Como veis, abajo de Akemi dice 72% de daño y 19% de experiencia. ¿Da poca experiencia? Bueno, poca. Da mucha experiencia, pero en realidad tengo unos que dan más. Por ejemplo, en este caso, ellos dos tienen 54% de daño y 29% de experiencia. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo cambio la Lollipop esta, a Catherine, y pongo esta 54, 29? Recuerden, ¿ah? ¿Eh? Este baja 44% con 29. ¿Ok? Es muy bajo. Ese 29% de experiencia es alto. ¿Ok? 29% de experiencia de los zombies. Pero 44% me parece bajo.
En este caso me da también 29%, pero 54 de experiencia, mucho más. Nunca como este, que me da 72 por ahora, porque tengo que subir a este tío. Si subo a este tío, pues me va a dar más. Ahora, vamos a ver. En Nothing to este worry caso, about. I've fíjate seen en este worse. caso, ataque a zombie, ¿cuánto me da? 14%. Uf, muy poco. 29% de experiencia, pero el 14% es muy bajo. Entonces tienes que jugar con estos patrones. Por ejemplo, ahí lo cambiaron por este y me sube a 24% de experiencia de ataque a zombie. Nunca sea 72. ¿Te recuerdas ese 72 que es una burrada? Vale, pero experiencia me da poco. Vamos a ver. 42 con 19. 32 con 19. 32 con 19. 32 con... O sea, quería decir que este no da nada de experiencia de zombie. 44. 32 con 19. 32 con 34% de experiencia. Es decir, que si yo cojo a este, me da 14 de daño, pero 44% de experiencia. ¿Ok? Este puede usar dos ataques, o sea, dos líneas de ataque. Estos dos, con otros dos, ataquemos un zombie, por ejemplo, con este dúo, con este dúo que los acompañe, este dúo produce mucho daño y el otro se lleva casi toda la experiencia. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a volver un poco, pero esta vez vamos a hacerlo con estas dos. Con estas dos, vamos a ponerlo aquí, que me da 108.000 tropas, ¿vale? Vamos a matar a este 24. Me va a costar y quizá no lo pueda hacer, porque estas dos tropas no producen ese 72% de daño. ¿Okay? Pero vamos a intentarlo y vamos a ver. Retomando un poco esto, ellas dos se llevaron 2.856, pero estuvo allí. Daños son 388. Eso no lo vamos a tomar en cuenta. Pero sí, este 2.856, que ahora me va a dar menos, que son 2.600 de experiencia. Ah, no, este me da más experiencia. No lo recuerdo. No recuerdo cómo estuvo la experiencia de estos dos. Que no lo puedo ver. No lo puedo ver. Vale. Ahora lo vemos. Vamos al ataque. Lo que sí es que me va a costar más. Creo que me da más experiencia. Porque él da mucha experiencia. Vale. Bueno, mucha. Dar experiencia aquí un 10%. Vale. Más de los talentos que tienes por ahí. Pero sí me va a costar matarle. Bueno, estoy ahí, ahí. Pero sí, lleva mucha experiencia. ¿Recuerdan? Vamos a esperar. Recuerdo que yo dije de reparar o curar, perdón, las tropas a la vez que van peleando. Esta vez no lo voy a hacer. Esta vez no lo voy a hacer. Esta vez los voy a dejar que peleen y al final los vamos a curar. Está ahí. Le voy a ganar. Le voy a ganar. Incluso fácilmente. Bueno, fácilmente, sí. Le voy a ganar. Apretadillo, apretadillo un poco. Vamos a ayudar a la gente de mi clan. Se están portando bastante bien. Me siento súper cómodo. Me gusta. Vamos a esperar a que termine y vamos a ver el tiempo que se llevan mis tropas en curar. Venga, venga. Vale, esto está listo. Chupado. Ok, hemos ganado. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo me lleva las tropas curarlas. 13 minutos 40 segundos. Vamos a ponerle alrededor de 13 minutos porque no siempre son los mismos heridos, ¿ok? Entonces, 13 minutos. Vamos a ver lo que es la experiencia. La experiencia anterior me dio 2.856 y en este caso 3.096 porque este Capitán Russell me da más experiencia. Entonces tengo 3.000 de experiencia. ¿Ok? Vamos al punto de este vídeo, que es la utilización de esos tickets de por dos o el multiplicador. Ya está listo, ya está curado. Me han ayudado bastante mi clan.
o en mi alianza y vale, perfecto. Pues ahora vamos a hacer ese mismo ataque, vale, 13 minutos, recuérdenlo, con sus recursos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer ese mismo ataque. 24. Ah, todavía mi tropa no han regresado. Momento. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a hacer ese mismo ataque. 24, que son estos, pero utilizando el multiplicador por 2. ¿Ok? Incluso tú le puedes decir que se quede o no. Yo le voy a decir que no, pero por 2. Es aquí donde tú utilizas los tickets. Solamente tengo el de por 2, no tengo de por 5. Es más, le voy a decir que lo utilice. No, normal, predeterminado no, porque a veces hago unos ataques más bajos. Entonces vamos a atacarle. La pelea va a ser muy similar a la anterior. Nothing to worry about. Vale, en cuanto a que va a ser tan difícil como la anterior, más o menos. Y la experiencia va a ser igual, idéntica. Porque vamos a pelear contra un nivel específico. ¿Ok? ¿Dónde está la tropa? La tropa está por llegar. ¿Vale? Y mientras llega, vamos a ver qué me dan aquí. Las recompensas. Bien tomadas. Perfecto. Para buscar luego más cajitas. Hice un video anterior donde habría cajitas. Y me dieron a este héroe. Si alguien sabe de qué tal va, pues me lo dice. Yo creo que va bien, ¿eh? Comentarios. El mejor tanque, sí, porque tiene mucho daño también, genera mucho daño y defensa del escuadrón de infantería, por lo que veo, ¿no? Vale, solo para el escuadrón de infantería. Bueno, vamos a ver qué tal ahora con esta pelea. Y cuéntame, ¿qué tal te parece el juego? Si lo estás jugando. Nosotros estamos en el reino, creo que se llama 397. O en el servidor 97, por si te quieres venir. Y ya ves que en mi hermandad se escribe así, Saki. Es la abreviatura. Si te quieres venir, pues me contactas. Bueno, vamos a acercarnos un poco al enemigo. Se tarda, pues está un poquito lejillo. Está un poquito lejillo. Me están pidiendo. Ah, no, ya está construido. Eso que había, estaban pidiendo construir. Ah, mientras eso pasa, mira. ¡Ey! De VIP. Perfecto. Y me han dado más tickets. Esos tickets son buenos, pero aprovéchalos únicamente cuando vayas a pelear contra niveles el más alto que tú puedas. Por ejemplo, en este caso, yo solo puedo máximo contra el 24. El 25 no puedo, me derrota. Entonces, pelea cuando estés seguro que le vas a ganar, ¿ok? No para testear, y y que sea el más alto que puedas. No pelees este ticket con un nivel 10 cuando puedes darle un 24, ¿ok? Bueno, la pelea ha comenzado. Vamos a acercarlo un poco. ¿Quieres ver un poco cómo está mi casa mientras ellos pelean? Mira. Oh, le he dado un minuto, vale. Un minuto, vamos a sumar al tiempo que nos pongan. Un minuto, eso es todo. El tiempo que nos pongan, le ponemos un minuto. Mira, esto me lo dieron en un evento. Otra vez, Alex. Ah, no, eso fue curar. Eso fue recoger. Vale, un minuto, hay que sumar. ¿Ok? Más o menos estará ahí entre los 13, 14, 12. Siempre al mismo tiempo. Cuando peleas contra el mismo, con la misma cantidad de tropas, el mismo nivel. Porque cada vez tengo más tropas de nivel 3, menos mal. Y contra el mismo nivel de zombie. Más o menos 13 minutos. Ya vieron que gasté aproximadamente un minuto y medio anterior, más esto. Pero vuelvo a decir que más o menos siempre lo mismo, ¿ok? Y eso no tienes que prestarle mucha atención. Si le tienes que prestar atención a lo que te voy a decir ahora, que es la clave de este vídeo, la clave de por qué viniste, por qué te interesa utilizar esos tickets y por qué te recomiendo que los utilices. Pena que no veo los de 5 o los de 10, no sé si los darán en algún momento. Este está listo, está chupado, está pescado. Si te he visto, me acuerdo, devorador. Vale, está listo. Entonces dije que son aproximadamente 13 minutos, aquí son 12, 13 más 1, son 13, 14, el mismo tiempo que dije. El problema no es ese. Ahora lo bueno es que, fíjate lo siguiente,
Tú cuando utilizaste, o yo cuando utilicé ese ticket, me gasté el doble de estamina. ¿Vale? Por eso el ticket es por dos. Vamos a buscar el ticket. Los tickets son el doble de estamina y consigo el doble de recompensa. Es decir, que ahora la recompensa, en vez de ser de 3.000, ¿vale? Será de 6.000. Y aquí está, 6.192. ¿Vale? Entonces, si gasto el doble de estamina y gano el doble de recompensa, ¿para qué utilizarlo? Si es lo mismo que usar dos veces uno. No, no. La clave de este vídeo, la clave, apúntatelo, la clave de este vídeo viene aquí, en el hospital. Porque cuando vas a curarlos, los curas por uno. Es decir, te ahorras recursos. Vuelvo a explicarlo. Si no, tuviese que pelear dos veces sin utilizar ese ticket para ganar la misma experiencia del doble, gastaría lo mismo que el doble de estamina, pero gastaría el doble de recursos para curarlos. Y es allí el por qué te conviene. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en un próximo vídeo. Pero recuerda, utiliza siempre los tickets. Te conviene. Gastas menos recursos, mucho menos a la hora de curarlos. Así que ojalá salgan rápido los de 5 y los de por 10. Nos vemos. Chao. Cuídate. Chao.